La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta ha adjudicado a la empresa Cunac Technologies por un importe de 48.000 euros la instalación de siete equipos de medición de la calidad del aire en las instalaciones del tranvía. En concreto, se colocarán sobre las paradas postes de catenaria e instalaciones complementarias del tranvía de la Bahía de Cádiz. La Consejería ha informado que el plazo de ejecución estimado es de tres meses una vez que se inicie los trabajos. Los equipos, de tamaño discreto y fácil de instalación, medirán la contaminación atmosférica y aportarán datos para un mapa de calidad del aire mucho más amplio del actualmente existente. Con esta actuación del Trambaía se plantea ampliar la red de puntos de medición de la calidad del aire en tiempo real, lo que generará mayor conciencia ciudadana sobre el problema de la contaminación atmosférica y el cambio climático. Además, esta información permitirá al Trambaía evaluar los parámetros de manera periódica, observando la evolución de los mismos y adoptar, si fuese necesario, medidas que contribuyan a la eficiencia ambiental y mejora de sus instalaciones. Los siete equipos de medición de la calidad del aire cuentan con sensores de CO2, pero también de óxidos de nitrógeno, ozono, compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión que dañan la atmósfera. Miden igualmente la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica y el ruido ambiental. La Junta ha señalado que la evaluación de la calidad del aire y las emisiones a la atmósfera, así como la medición de los niveles de sustancias contaminantes, la realiza en la actualidad la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía a través de las estaciones de referencia.